سرشار باده تهورم، چون قلب ساقی مملو جنورم، مغنی سرمت سازیدم روحا بشورم، ها روحا بشورم. تارن نغمه تمورن زیره ساد و سنج بانگ بلورن دیده و دین میا بانگ بلورن. De los miles de años que tiene el tambur y la música espiritual persa, tenemos la suerte de contar con la excelencia de Ahmadinejad hasta el presente. Aunque poco o nada se sabe de él para un público occidental, ya que ningún medio facilitó noticias. Marcó un antes y un después para la historia del tambur, pues está considerado como perfecto intérprete y además llevó a la divulgación del instrumento a nivel nacional y formó la famosa banda de Baba Taher Ensemble, llamado así por el poeta clásico sufí persa Baba Taher, cuyos versos han dejado una profunda influencia en el desarrollo de la música iraní. Soy Xavier Muñoz, estamos en Espacio Persa y hoy vamos a hablar de una biografía muy especial, un místico, un intérprete de tambur que ha reformado lo que podríamos conocer hoy en día como lo más profundo y lo más místico, lo más recóndito dentro de la música espiritual iraní. En efecto, estamos hablando del tambur, que es ese instrumento, un laúd de mástil largo que tiene tres cuerdas es lo que contiene actualmente. Hace un siglo pues tenía dos cuerdas y ha sido utilizado durante milenios. Se ha hablado de que ya en época sumeria se tocaba este instrumento, se ha hablado de 5.000 años, pero los vestigios solamente los tenemos a partir de unos 2 milenios y medio. Ya podemos testificar porque hay pruebas arqueológicas que se tocaba este instrumento, que tiene un sonido místico, tiene un sonido introvertido, y ahí está el tambur que sigue repartiendo la misma madera que repartía desde el principio de la creación de la humanidad y nos ha acompañado en las noches oscuras del alma, nos ha acompañado su arco iris sonoro que tiene una escala cromática que es increíble, de la que ya he hablado en reiteradas ocasiones. Simplemente vamos a hablar de este personaje, de Ahmadinejad, que no existe, ya lo decimos de entrada, ningún documento en español que le haya dedicado una biografía, un homenaje, como sea. Os quiero presentar a este personaje, Seyed Jalil Ahmadinejad, que, como digo, fue nacido en una familia de místicos kurdos. Su madre le animó a dedicarse a la música en Saneh, condado de Kermanshah, al occidente, la parte más occidental de Irán, ya en frontera con Irak, ya llegando al valle mesopotámico, pero esto todavía serían las montañas del Zagros en Irán, rozando los montes Behistún, donde se encuentra esa famosa inscripción pétrea de Darío I, el Aqueménida, que está justificando el ascenso al poder, el golpe de estado que había dado en tiempos de plena expansión y apogeo persa, el primer imperio, recordemos que fue el más potente, el imperio Aqueménida. Y de hecho, pues Ahmadinejad se crió en esta zona, en esta área, ya que es ancestral, de mucha connotación mística. Recordamos esos magos zoroastras, incluso anteriormente estaban ahí los elamitas que consagraban sus montes para unas oraciones místicas, oraciones especiales que ya hacían en estas montañas hace miles de años. Montañas sagradas, tierra sagrada, elegida por reyes, elegida por magos, por toda clase de sacerdotes y de místicos. Seguramente han paseado por ahí a través de la ruta de la seda, tanto profetas, mani, vemos mercaderes, militares, incursiones, mongoles, árabes, turcos, absolutamente de todo ha pasado por esta tierra, y cómo no, tierra de místicos. De hecho, el padre de Ahmadinejad también fue un seyed, que Seyed significaría señor, es un título honorífico, sería como decir en español don, pero además de esto tiene una connotación mística, tiene una connotación como de líder espiritual, de persona instruida, que tiene ya un grado dentro de la espiritualidad, ¿no? Sería como el cinturón negro del karate, pero dentro de la espiritualidad. Su padre, como digo, lo llamaban Seyed Shah Moradi,
y fue un prestigioso místico también, ya venía de familia, que vio con buenos ojos el camino de su hijo, igual que el Ají. El Ostat el Ají también fue otro gran místico del que hablaremos en otro programa, si Dios quiere. Se rodeó de un propicio ambiente espiritual en la comunidad Yarsan, que es esta religión etno-religiosa que está en actualmente también en la zona occidental de Irán. Es una religión muy interesante que utiliza el tambur para liturgias, es decir, a partir del siglo XIII, que es cuando surge esta misteriosa y desconocida religión para nosotros, van a cantar en sus misas, vamos a decir misas entre comillas, ellos utilizan el tambur, de la misma manera que la iglesia evangélica utiliza la guitarra o en las misas, etc. Pues en este caso el tambur es utilizado para una religión etno-religiosa kurda, y gracias a esta religión que está desde el corazón de la Edad Media se han podido preservar muchas liturgias y un patrimonio inmenso de cómo cantaban desde la Edad Media estos cánticos y estas oraciones. Por lo tanto, estamos hablando ya de que el ambiente está cargado de espiritualidad, cargado de simbolismo, cargado de cánticos, ya que se remontan... Viene de la Edad Media, pero todo esto ya venía de muchísimo antes. Estamos hablando de mitraísmo, de Artha, de la divinidad de Artha. Estamos hablando de muchas cosas que se remontan desde que el sol está iluminando la tierra. Lo que pasa es que podemos decir que todo esto fue canonizado en la Edad Media. Seguimos porque ya vemos que todo esto está cargado de cánticos, de liturgias del tambur. Entonces, nuestro protagonista hoy fue educado por derviches, maestros místicos. Pronto destacó sin igual y el joven empezó a tener avanzadas condiciones espirituales que transmitía a sus guías espirituales. Además, la pericia con el tambur en sus tierras decidió graduarse en la Universidad de Artes de Teherán. Estamos hablando de que corría el año 1979, y estaba surgiendo la Revolución Islámica de Irán, liderada por el ayatolá Jomeini. Y aunque nuestro protagonista, Ahmadinejad, pudo continuar su carrera, fue sometido a un curso de estudio extendido musical, donde aprovechó para finalizar su tesis personal del tambur y escribió un interesante e importantísimo libro de mística, que publicó con el nombre de El tambur, os lo traduzco, El tambur en el pasado y el presente, donde trata todos los aspectos del tambur, desde su historia, el uso, su mística, los patrones e instrucciones para su fabricación, y un análisis de los materiales de construcción, medidas, formas de producción, etc. Este libro, por supuesto, no está disponible ni en español, ni en inglés, está solamente en persa el libro, que ya debe tener 40 años aproximadamente. Para escribir semejante libro, no solamente se aprende estudiando, sino transmitiendo sus ideas y conociendo en profundidad las directrices del instrumento, el tambur, incluso habiendo fabricado alguno durante su adolescencia en su comarca, que da aparte sus reflexiones espirituales y consejos de sus guías espirituales. Sin embargo, el libro, como ya hemos dicho, lamentablemente no está traducido a ningún idioma, como hemos señalado anteriormente respecto a la ingenuidad de los medios de comunicación. En general, hubiese aportado y le aportaría gran riqueza a su vez para la elaboración de este manual. Volviendo a las investigaciones musicales de tambur por Ahmadinejad, profundizó en la preservación del canto espiritual iraní y eso le llevó a tocar y dominar otros instrumentos iraníes muy antiguos. En la década de 1980, Ahmadinejad, mudado a intervalos entre su condado de Sané en Kermanshah y Teherán, la gran metrópolis y capital de Irán, empezó a producir numerosos álbumes en la que quedó grabado tanto en discos, conciertos como en reuniones privadas. La pionera discografía del tambur, concretamente con un total de 13 álbumes en sus años de activo.
Sus piezas musicales fueron una gran aportación cultural al repertorio del tambur, labor que revivificaba las odas musicalizadas de los más ilustres poetas sufís persas como Rumi o Hafez. Salmos tradicionales, cánticos antiguos iraníes, música sufí, epopeya mitológica, tenemos saetas místicas kurdas y persas. Todo esto es lo que Aline Jot estaba grabando en este álbum que no estaba, parece que no estaba saliendo antes, sino que estamos hablando de los años 80, es decir, hace nada, ¿no? Para un instrumento que es milenario. Y también tenemos la suerte de que existen varios vídeos disponibles en la web. Aline Jot completó el largo aprendizaje requerido por los músicos de la tradición oriental, que viene a ser el Radif, estudio Radif, que viene a ser como la música clásica persa, pero no entendido como nosotros entendemos lo clásico, porque tenemos la música sonati, sonati musigi, y también tenemos la mahali, que sería el folclore sería como el núcleo de lo antiguo, de la música antigua en Irán, y después tendríamos la música clásica que surgió, empezaron a desarrollarse estas células a partir del siglo XIX, aunque ya en época safávida existía alguna cosita, y todo esto lo han ido desarrollando y extendiendo hasta nuestras épocas. Bien, pues Aline Jot conocía tanto Radif, que sería como Sonati Musikie, y también conocía Mahali, como es el canto también y la composición, por supuesto. Su maestro más importante fue un guía sufí virtuoso musical que se llamaba Abedin Hademi. Pero con la cátedra adquirida, Aline Jot empezó a transcribir todas las partituras que hasta el momento se transmitían de maestro a discípulo, como a la antigua usanza. Esto estaba cambiando y no les iba a gustar a mucha gente. Recordemos, queridos amigos, lo que le pasó a Bruce Lee con las artes marciales. En Estados Unidos sufrió discriminación por parte de los yanquis y a su vez de China por estar enseñando un arte. Ya vemos que los chinos, bueno, cualquier cultura pues es xenófoba y no le gusta de que cojan esas ideas y las enseñen al mundo. Bueno, pues a Aline Jot le iba a pasar exactamente lo mismo, pero con el tema de la mística, del sufismo, de la música del tambor, etc. Y ya tenía los suficientes conocimientos como para poder enseñar todo esto. Y además estaba transcribiendo, que esto en la música, queridos amigos, es importantísimo poder escribir, poder inmortalizar esas obras en unas partituras para que lo pueda tocar cualquiera. Entonces estaba rompiendo los esquemas que se estaban haciendo hasta ese momento, que era el de aprender de maestro a discípulo, estilo gremio medieval. Todo eso estaba acabando, el academicismo estaba en plena efervescencia y por lo tanto quizás alguien podía aprender a tocar sin la necesidad de tener que pasar por un maestro y un discípulo, aunque esto prácticamente es imposible porque sí que es verdad que te tiene que analizar un maestro. Pero bueno, el caso era que ya se estaba barajando la posibilidad en aquella época y el causante de esto había sido Aline Jot canonizando, pues digamos, el tambur, de que se pudiera interpretar piezas sin tener un previo conocimiento antes del instrumento. Y claro, esto era algo que preocupaba seriamente a todos los místicos rurales que habían por las tierras donde se había criado. Así que corrían aires modernos, como estamos diciendo, y su misión era la de dar a conocer el tambor al mundo. Los cánticos devocionales comenzaron a transmitirse por televisión, y aquello le engendró dignidades y pelusas, pues no todos los espirituales veían con buenos ojos que se grabase y se divulgase con cámaras las saetas que tanto recelo ocultaban al público en reuniones exclusivas. No cabía la menor duda ya que Aline Jot era un artista extraordinario. Su estrella ascendía con un rostro que, aunque juvenil y sin engaños, parecía lleno de asombro permanente por las realidades espirituales que conocía. El poder de Dios, la elocuencia de sus pares sufíes y el drama de la lucha espiritual visto en la vida del Imam Ali, progenitor del Islam chiita,
y de otros antepasados herméticos. Cuando estalló la guerra Irán-Irak en el año 1980, fue agraciado como líder de la comunidad kurda espiritual Yarsan en Irán. Después de varios años sirviendo a la comunidad, quizás por eso se trasladó a Teherán, en plena guerra y habiendo traspasado la revolución islámica de Irán, fue venerado tanto en sus tierras como en la metrópolis, donde todo lo tenía figuradamente. Ya que se había mascado todas las tragedias de la guerra, millones de compatriotas se marcharon de Irán y parece ser que no se sintió muy identificado con ello. Contra todo pronóstico y hastiado de calenturas y tensión, ámbito muy poco halagüeño para seguir en Irán en plena guerra, decidió salir de su área de confort, emigró a tierras más frescas y neutrales en Gothenburg, Suecia. Primero un intervalo de 6 meses hasta que decidió solicitar la permanencia supuestamente solo para poner a prueba sus aptitudes y su filosofía alejado de su gente. En Suecia vivió en condiciones de inmigrante ilegal solicitando asilo permanente, compartiendo piso con otros solicitantes. Allí vivió una vida tranquila y sufí, rechazando los lucimientos que le ofrecían constantemente en Irán. Además, se ofreció para enseñar tambur, absteniéndose de cobrar y a quien quisiera, y así ya era feliz. No deseaba pagos ni riquezas materiales. Podría decirse que su alma había abandonado el mundo y a su vez evolucionado por diferentes niveles hasta llegar a la séptima en la subsistencia, que sería esto en el sufismo como la bagá, el servicio humilde, la permanencia. O como dirían los Yarsan, como mínimo llegó al grado de Sate Mehman, que sería el estado de naturaleza divina, ascendiendo hasta Satehak, la naturaleza de Dios. Con esta ardua tarea de abstenerse de los faustos de la vida y de renunciar del mundo y abandonar a tu área de confort, Alinejad se fue aproximando a alcanzar a ser hombre perfecto y descubrir más cercanamente los misterios de Dios. Estaba despertando el Cristo que tenía dentro. Quizás yo lo había despertado. El canto de amor cayó una inaudita y fría mañana escandinava del 18 de noviembre de 2001, cuando Alinejad se disponía a ofrecer sus enseñanzas rudimentarias. Fugazmente fue apuñalado por la espalda varias veces y el recinto misteriosamente ardió hasta los cimientos. Se dice que cuando los bomberos sacaron el cuerpo del edificio, todavía estaba vivo. La causa y los autores de su muerte nunca han sido identificados. Sigue siendo un caso sin resolver, aunque la policía sueca no ha profundizado en demasía debido a su reputación de neutralidad legendaria, por el temor a que el régimen de Teherán ande detrás de todo. En tal caso, ¿qué justicia podían hacer los tribunales europeos frente a un artista desconocido? Si bien tampoco fue un caso investigado adecuadamente, debido a que el fallecimiento fue un inmigrante sin papeles, la policía sueca se hicieron los suecos, nunca mejor dicho, del mismo modo que otros factores apuntan a las sanas rivalidades internas, como buen ambiente hermético, ya mencionados entre los Aglehag, la gente de la verdad, los Yarsan, y que el Ají, por cierto, también padeció, aunque sobrevivió, algún atentado. Sea cual fuere, Alinejad fue asesinado con 43 años y enterrado en su ciudad natal, donde el luto llevó a sus admiradores a un duelo sin límites, con decenas de imágenes del fallecido en cuadros, estampitas, florones e incluso en dafs, que son la gran pandereta sufí kurda.
Todavía hoy recorre la tristeza y la impotencia por las venas iraníes, tras la revolución islámica, sumándose clavo a clavo y una guerra tenebrosa, junto a todas las pesadillas, les ha traído el petróleo y no quieren hablar mucho del tema. De no ser por el homicidio, hoy Ahmadinejad no llegaría a los 70 años, contando que estas personalidades especiales viven más de un siglo. Como hemos visto, a diferencia de la biografía de Ostad Elahi, Ahmadinejad sí que tocó públicamente y cantó tanto en kurdo como en persa en conciertos y cada vez fue arrastrando más seguidores, algo que en asuntos sagrados le traería las más bajas consecuencias. De todos modos, la veneración que ha suscitado Ahmadinejad en todo el misticismo y la música espiritual iraníes permanece flameante y más viva que nunca. Tan solo esperan que su legado pueda ser conocido en el mundo y que todos somos merecedores de una oportunidad lejos de la endogamia y el secretismo que alude a otros tiempos. ¿Qué estaba sucediendo o qué sucedía en el interior de Ahmadinejad y de todos los maestros mientras tocaban el tambor? Es un recóndito misterio. Podría decirse que la forma de tocar de Ahmadinejad y los maestros provenía, en términos espirituales, de la fuente, o como mínimo de algo más allá de todos los seres que existe en la manera limitada, algo que se constituye la fuente misma de esos seres y les da existencia. Es la existencia como fundamento esencial, algo que se constituye la fuente misma de esos seres y les da existencia. Es la existencia como fundamento esencial de todo. Con su música se volvió uno, manifestando la esencia divina en la subsistencia permanente, es decir, la existencia vista en su simplicidad incondicional, wujud mutlaq. Pero, exotéricamente, fue incognoscible hasta el final, lo cual acrecienta el enigma. Si bien camuflado en Occidente, su notoriedad ya estaba sembrada en su país y sus enemigos acecharon en el momento ideal para el crimen. Observando el furor que ha causado el asesinato contra Ahmadinejad, esta causa ha engendrado en el presente múltiples homenajes y deferencias por parte de los artistas coetáneos y aficionados publicando por las redes sociales. Ahmadinejad sigue muy vivo en el corazón del arte iraní, que conociendo su idiosincrasia, la memoria que ejerce el pueblo iraní para glorificar los que contribuyeron en identidad y espíritu a su país, es de una admiración insondable en nuestra cultura y en Europa. Tengo la sospecha, tras esta indagación, que Ahmadinejad, en un futuro no muy lejano, será santificado por la contribución de sus actos. Su injusto asesinato, fruto de la autenticidad de su devoción, y el renacer místico que empujó a la sociedad el avance que anhela el mundo en la espiritualidad en la que puede adherirse y conocer cualquier persona. El título Sayyed, señor, hay que entenderlo en diversos contextos para evitar la confusión tanto del apellidado como encomio meritorio. Va de lo más bajo a lo más alto. En el primordial podría entenderse como señor para el tratamiento entre iguales de respeto y cortesía. En términos protocolares, es una distinción social o docto en alguna institución, lo que vendría a ser el vocablo hispano la equivalencia de don. Alejado de los formalismos civiles, también tiene una connotación espiritual de distinguido rango, arraigado en la tradición islámica. Era un título honorífico otorgado a los descendientes del profeta Muhammad a través de su hija Fátima, es decir, tiene un significado chiita, lo cual es ampliamente utilizado por los imamíes. Finalmente, y para este caso en concreto, Seyyed es la denominación más respetuosa dentro de la jerarquía sufí persa, solo apto para los más distinguidos, ilustrados y espiritualmente poderosos. No obstante, en el registro civil de Irán, queda claro que actualmente existen más de 6 millones de personas con el apellido de Seyyed. Tened cuidado porque no siempre significa lo mismo. Y con esta biografía de Ahmadinejad, queridos amigos, y este halo de misterio y de espiritualidad y de tambor, os dejo con su música y con sus aportaciones culturales muy necesarias para el mundo. Seyyed Khalil Ahmadinejad, 1957, nacido y fallecido en el año 2001. Os ha hablado Xavier Muñoz para Espacio Persa. Hasta pronto, queridos amigos. Down in Tehran City.
ساغرم سرشار باده تهورم چون قلب ساقی مملو جنورم مغنی سرمت سازیدم روحا بشورم ها روحا بشورم زندمه تارن نغمه تمورن زیره ساز سنج بانگ بلورن دیدو دینمی ها بانگ بلورن ها بانگ بلورن